amores, buenos días, bueno, buenas tardes, porque ahorita para mí son buenas tardes. Acabo de llegar del Mercadona, estoy aprovechando hoy sábado porque mañana domingo, pues obvio, no abre. Bueno, el Mercadona no abre, el día creo que abre hasta las 3 de la tarde. Y pues el Ahorra Más, no sé, como yo voy a varios lugares, solo el Carrefour sé que sí lo abre. Y bueno, voy a aprovechar. Ando, amores, ando súper, súper cansada, súper agotada. Ay, no tengo una idea de cómo ando. Y tengo que aprovechar pues los sábados, ¿no? Bueno, ahí. Bueno, ahorita acabo de ir al Mercadona, como vieron, y voy a sacar la compra. Les voy a mostrar lo que acabo de comprar. Y me voy a apurar porque necesito ir al Ahorra Más. Así que bueno, ahora les muestro. Bueno, amores, acabo de llegar del. Ahorita fui al Ahorra Más. Y como pueden ver, pues la compra todavía la tengo aquí. Así que me voy a poner a guardarla rapidísimo. Me voy a poner a guardarla porque pues tengo el tocino fuera y todo eso. Fui a un rapidín porque me queda bastante cerca el Ahorra Más. Así que fui rápido. Y bueno, lo voy a guardar en el frigo todo. Bueno, ahora por primera vez quiero amanecer contigo. Ya limpié el frigo, lo limpié en un rapidín y a guardar. Napolitana, pero no la encontré, así que a lo mejor es una imitación de eso, pero esto dice boloñesa, así que bueno, a lo mejor es lo mismo y lo han cambiado, no sé, se ve diferente el color.
Bueno, esto es lo que compré en el día. Ah, se me había olvidado. En el Mercadona me gasté, con lo que les mostré, 64,40. Carísimo. Y aquí ya no recuerdo cuánto es este, pero no sé si me sale nada. Solo vale 1 euro. Así que está bien. Me quiero hacer unas hamburguesas. A lo mejor mañana me las hago. Bueno, voy a poner todo aquí luego. Ya compré huevos. Estos me gustan mucho. Saben muy raro. Me compro dos. Estos chicharrones que me gustan mucho. Espero. Voy a poner en uno. Luego estos estaban en promoción de 0,90 si me compraba dos. La unidad valía 1,24 por ahí. Este maíz que sabe muy rico. Luego estos que me gustan para sopa. Para sopita. Luego este bimbo. Ah, no, 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 no. Luego caldo porque me pienso hacer un. Y me andaba buscando una Nutella, pero no grande, porque yo, bueno, a mí me gusta el chocolate, pero no me gusta comer tanto, ¿no? Entonces, yo sabía que si me compraba una Nutella grande, pues iba a quedar desperdiciando. Así que me compré esta, que está pequeñita. Y luego esto se utiliza como, bueno, yo lo utilizo como vaso. Luego. Y ya. Empezar a guardar todo. En el día 34 con 3 euros, 34 con 04 céntimos. Acabo, les voy a mostrar como dije. Bueno, esto lo acabo de lavar, todo esto, porque no me gusta que cuando estoy haciendo ensalada tengo que lavar tres tomatitos o algo así. No, mejor ya todo lo dejo lavado de un solo. Estas uvas están riquísimas. El aguacate, ¿no? Ya está. Y así es como entró todo. El pan siempre lo pongo de este lado. La salsa aquí. La pasta aquí. Las servilletas y esto de aluminio y bolsas así, pues ahí. El maíz, el atún. De ese no compré más porque todavía tengo, hasta que me acabe. Luego estos frijoles ya los voy a poner a cocer, el arroz, las lentejas, las pastas, las harinas y pasta, todo eso ahí. Y esto que dice Herbalife es azúcar, ¿ok? La manzanilla, casi no uso manzanilla, mi vitamina C. El magnesio, que no me gusta, sabe horrible. Y bueno, y los cafés. Bueno, este es chocolate, este es avena y estos son cafés. Y miel y el arroz. Y los huevos están ahí abajo de la tostadora. Ya le quité el cartón, pues para que esté listo cuando vaya yo a hacerme un huevo, ¿no? Luego aquí en la refri todavía me falta, pero como no puedo con todo, no puedo con todo el peso yo sola, pues he comprado nada más poquita. O sea, porciones, perdón, porciones pequeñas. Me falta el zumo de piña, que me gusta mucho, y el de clementina, que es mandarina. Los quesos, como siempre, aquí.
De eso no me falta nada. Nada más me compro de estos quesos. Estos quesos y ya. Y aquí sí me faltan las salchichas todavía. Me faltan también. Me compré este apio que tengo tiempo de no hacerme crema de apio y me voy a hacer. Y mis. ¿Cómo se llama? La lechuga. Aquí tengo un pollo que se voy a cenar. El pan. Miren, verduras todavía no tengo nada de verdura. Nada, nada. Ay. Todavía no tengo nada de verdura. Lo tengo vacío. Eso creo que voy a hacer el lunes y fruta pues tengo todavía. El yogur, la Nutella con el chocolate, luego el maicito, esta leche evaporada que no sé en qué lo voy a usar todavía. La salsa y estos espárragos tan riquísimos en las ensaladas. Lo de Filadelfia. Y luego este me lo compré en la gasolinera, que me gustó cómo se veía. Pero yo siempre, bueno, la mayoría del tiempo es totalmente desnatada. ¿Qué aquí dice? Desnatada. Y aquí este caldo de pollo lo voy a hacer con el apio. Un caldo de apio me voy a hacer. Leche, vino blanco. Este zumo ya lo he probado, Don Simón. Me parece, no recuerdo bien. Y este de melocotón, a ver qué tal está. La mayonesa, mostaza todavía tengo. Y esto. Ya está. Ah, y aquí he guardado el. ¿Cómo se llaman las cosas que es? Esto siempre llevo al trabajo para estar picando, ¿no? Y los churros. Estos chicharrones. Las tortillas. Estas crepas de chocolate muy ricas. Esto. Bueno, se lo voy a poner aquí. Y el que más utilizo es este. Y aquí nada más tengo, pues, digamos, la cremora, que es esto de aquí. Ya me están acabando las bolsitas. Pues stevia. Este es el café descafeinado que he estado tomando porque me había acabado el mío. Eso me lo regaló mi hermana de Francia. Esto es lo que me acabo de comprar de azúcar glass para hacer mis crepes porque no tenía. Estas pastas, bueno, las olvidé de días. Y bueno, estas las he probado recién de Nutella y son riquísimas. Y nada más cosas de ella. Bueno, amores, me acabo de duchar. Después de semejante caminada. Son las 9:42 de la tarde, así que me voy a poner a prepararme unos nachos de pollo. Súper fáciles de hacer. Voy a cenar poco porque es tarde. Y si no, pues no sé por qué me suele pasar. Pero cuando ceno mucho, tengo hasta pesadillas. No me gusta. O bueno, depende. Si tengo mucha hambre, porque digamos, de lunes a viernes. De lunes. Sí, de lunes a viernes que trabajo todo el día. Sí, me pega muchísima hambre que. Me como un toro, de verdad que sí. De verdad que sí, como bastante de lunes a viernes, nada más. Ya digamos, sábado y domingo, pues ya es algo leve. Bueno, el sábado el almuerzo tiene que ser algo fuerte, la verdad. La cena ya es un poco más, un poco ligero, no tanto.